Muy buenas a todos. Hoy os traigo muy buenas noticias, ya que se trata de una cosa que la mayoría de suscriptores de este canal, y bueno, la mayoría de jugadores de God of War 4, incluido yo mismo, estamos pidiendo desde que nos pasamos el juego. Y se trata, sin duda, ya lo sabréis porque habéis leído el título, pero bueno, se trata del New Game Plus. Y es que el mismo director del juego, Cory Bartlock, ha reconocido que está interesado en crear este modo de juego. Cosa que nos ayudaría muchísimo a seguir disfrutando de este juegazo que a muchos se nos ha hecho cortísimo. Por lo menos en mi caso, ¿no? Hay gente que dice que es muy largo, pero bueno. Os leo literalmente, sin más dilación, las declaraciones del director de God of War hechas al medio Gaming Vault. Os leo literal, ¿eh? Una nueva partida Plus es algo que quería realmente, ¿sabes? Y es algo tipo la decisión de Sophie que debes tomar cuando llegas a los últimos 8 meses de desarrollo de un juego. Tienes una gran lista de características y muchas de esas cosas van bajando en la lista de prioridades. Hay tantas otras cosas por conseguir, como mayor estabilidad, más calidad general, que se retrasarían. Creo que todo el mundo quiere una nueva partida Plus, pero nos quedamos sin tiempo. Es algo que nos gusta, pero no hemos tenido el tiempo de preparar nada de ello. Es algo que nos gustaría poder hacer y convencer a la gente de que debe hacerse, pero tendremos que ver qué sucede. En definitiva, para resumir todas estas declaraciones, antes de sacar el juego tenían otras prioridades para su lanzamiento. Pero una vez que ya se ha lanzado, ya están tranquilos, ya han hecho este desarrollo de 5 años, que dice, ha comentado el director, que la gente se piensa que si tienen 5 cinco años, cinco años de desarrollo tienen tiempo de todo, y no es verdad, porque tienen demasiadas cosas que hacer. Pero bueno, una vez ya lanzado con actualizaciones... Eh, más importantes que han ido sacando, pues ahora ya en futuras actualizaciones se podrá incluir este nuevo modo de juego. Y tiene toda la pinta de que va a ser así, porque si el mismo director del juego mmm, ya lo está pidiendo o lo está insinuando, yo creo que en breves actualizaciones, en no, no sé cuándo, porque no puedo decir un, un periodo de tiempo, pero yo creo que lo vamos a tener. Igualmente, pues si no sabéis qué es este tipo de partida, el New Game Plus, pues. Cuando un juego tiene esta opción nos permite la opción de volver a iniciar la partida, ¿vale? Una vez que, no, que nos lo hemos pasado, obviamente, cuando ya te has pasado el juego, pues te da la opción de, de, de hacer un New Game Plus. Pero no la empiezas de cero, sino utilizando ciertos aspectos que se guardan en el juego que hemos completado en nuestra partida normal o en nuestra partida inicial. Pues por ejemplo, equipamiento, experiencia, etc. También se suele incluir enemigos más difíciles, incluso... Hay juegos que tienen nuevas misiones que no estarían en, en el, la partida inicial y luego equipamiento mejor para que el jugador tenga un aliciente para rejugar el juego. Es, sin duda, yo creo que es una buena noticia el hecho de que haya posibilidades. Tampoco está confirmado, pero hay ya muchísimas posibilidades y el, ya el mismo director del juego empieza a hacer declaraciones sobre ello. Y, y como os digo, yo creo que es una buena noticia para los jugadores que nos hemos quedado con ganas de más God of War. Vale chicos, pues nada, espero que os haya gustado esta noticia y espero en breve poder eh, subir un vídeo anunciando la fecha de salida de este nuevo modo de juego. Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.